Muy buenas noches, aquí estamos con más información, un vistazo a las condiciones del tiempo, 10 grados la temperatura actual, uno de los días más fríos en lo que va de esta incipiente temporada invernal. Aquí algunas de las mínimas, esta mañana 7 grados en Cumbres, 8 grados en San Pedro, entre 9 y 10 grados, pero no solamente son las mínimas, así nos hemos mantenido durante buena parte de esta jornada, donde la nubosidad sigue presente en niveles bajos temprano y luego niveles medios de la atmósfera. El cielo nublado no hemos tenido periodos de sol, por lo tanto se mantiene igual la temperatura. Esperábamos una máxima de 14 grados, pero finalmente no fue así. 10 grados al momento, vamos a otra noche muy fría, nublado variable, 80% la humedad, muy alta la presión, 1029 en este momento. Y bueno, al menos debemos agradecer que no está lloviendo, al menos no en esta parte de la ciudad, aquí en la Loma Larga. El frente frío número 12 actualmente se extiende desde el centro del país, la costa de Veracruz, hacia el extremo sur de la Florida. El aire frío que lo impulsa, pues ha alcanzado estados del interior de la República, vientos arrachados en Veracruz, incluso casi en 100 kilómetros por hora, y algunas precipitaciones acompañadas de este frente debido al flujo de humedad que ingresa del Pacífico, del Caribe y también desde el Golfo de México. El sistema de alta presión que nos trae aire polar continental, aire muy frío, tiende a ganar terreno, por lo que veremos menor nubosidad, no se va a despejar por completo y luego las temperaturas van a ascender rápidamente al cambiar la circulación del viento. El pronóstico 48 horas, nubosidad baja temprano, tiende a clarear un poco, pero vea el viernes, aire seco se infiltra en la región, así que tendremos condiciones de cielo medio nublado, soleado y con temperaturas que irán rápidamente aumentando hasta que llegue un nuevo frente frío por ahí del próximo martes o miércoles. Un amanecer muy frío, Saltillo, 4 la mínima. En la Sierra de Arteaga, en las partes altas, se reportó aguanieve solamente ahí. El resto de la región con mínimas todavía en un dígito, máximas que pueden estar no tan lejanas a 20 grados. 7 será nuestra mínima en la ciudad mañana. Nublado variable, muy frío. Esto muy temprano, solamente considérelo. 13 grados al mediodía, abundante nubosidad. Algo de sol pudiéramos tener. Ese algo de sol pudiera verse de forma más evidente en la tarde, puede llegar la temperatura a 17 grados, medio nublado. El plus de tener algo de sol va a permitir que aumente la temperatura. Y luego, vea el ascenso rápido que esperamos desde el viernes. 10 la mínima, 24 la máxima, cielo soleado, escasas nubes. El fin de semana, 27 y hasta 29 grados por la tarde. Algo de calor, algo difícil de imaginar, tomando en cuenta que estamos pasando ya por temperaturas muy, muy bajas. Así que variables las condiciones el resto de esa semana aquí en Monterrey. Vamos con